Hello, good evening. Hi, Manuel. Hi, Edwin. Hi, Andres. Good evening. Hi, good evening. Hi, Jennifer. Hi, good evening. Good evening. Hi, Jill Mejia, Menjivar. Hi, Jose Amaya. Hello, Jose, how are you? Hi, Henry, Alfredo, James, Quias. Hi, teacher, good evening. Good evening, sir. Good evening, Cristina. Good evening, Jose Amaya. I like your hair, Cristina. Hi, Wilfredo. Hello, hello, hello. Good evening, hello, Wilfredo. Teacher, how are you today? Good evening. All right. Tenemos 12 personas inscritas en English Beginners. Ustedes son las primeras 6 personas. A las primeras 6 se les va a dar un cupón para aprender inglés. Ok. Manuel dice, ya estoy aprendiendo, ya para qué quiero cupón. Ok, very good, excelente. Welcome to your English class. Esta es el nivel 1. El primer día de clases, lo que hago es, I do like a diagnostic where I start asking people what they are expecting from the class and what are their the reason why they're taking the English classes. And you introduce yourself. Tell me your name and what do you do for a living? And we're going to start from there. We're going to go from there, okay? Y vamos a comenzar presentándonos en la clase y vamos a decir la razón por la cual estamos tomando la clase, qué es lo que esperamos de la clase y vamos a decir nuestro nombre, nuestro apellido y qué es lo que hacemos en la vida, ¿yes? ¿De qué trabajo? ¿Cuál es mi profesión? ¿Ya? Yeah. Ok, vamos a empezar con Manuel. Buenas noches, mi nombre es Manuel Eduardo Pérez Vargas. Ok. Trabajo en Banco Aban como gestor de cobro. El motivo, pues, para aprender inglés es tratar de superarme más, ¿verdad? Y tal vez en un futuro, no sé, trabajar en otra área. Ok. Excelente. Entonces, como dice, tratar de superarse más, entonces nos va a hablar inglés, lo que sabe. Aún no hace mucho. Francés, alemán, usted tira lo que sea. Sí, aquí esta es su clase y usted es el jefe. No puedo al 100. De hecho, no puedo ni el 100, ¿verdad? Pero okay. La idea es aprender. Ok, díganos su nombre. ¿Puede decir mi nombre es Manuel Eduardo en inglés? My name is Manuel Eduardo Pérez Vargas. Ya ve que sí puede inglés. Lo que pasa es que hay que pagarle para. ¿Cuánto gana por palabra? Vamos a ver. Vamos a hacer un trato aquí. Ok, y dígame, Manuel, el inglés tiene 4 áreas. ¿En qué área usted siente que necesita más ayuda? En todas las áreas. En todas. En el hay writing, reading, speaking, and listening. Writing, para escribir, reading, de leer, listening, de escuchar, y speaking, de hablar. ¿Cuál de las 4 áreas usted piensa que es la que más necesita? Pues la que más se necesita creo que es hablarlo. Ok, very good, hablarlo. Entonces empecemos a hablar. No importa cómo vamos a hablar, pero vamos a hablar, yes. La cosa es hablar, ¿ya? Yeah? Ok,
Entonces, vea, y la razón por la cual está tomando esta clase de inglés es porque quiere superarse en el área de inglés o quiere tratar otra área. Tener mejores oportunidades en el trabajo. Ok, very good, excelente. Ok, good job. Entonces vamos a decirle, en realidad sí le vamos a ayudar en esas cuatro áreas, ¿eh? Y vamos a trabajar bastante. Le aseguro de que vamos a trabajar bastante y si le gusta trabajar y eso es lo que usted quiere, está en la clase correcta. Ok, very good. Okay. Excelente. Thank you, Manuel. Edwin Galdames. Hi. Hello. Bueno, mi nombre es Edwin Galdames. My name is Edwin Galdames from Santa Ana City, El Salvador. Pues el motivo de estar acá y que usted nos brinda la oportunidad es para aprender más sobre el idioma, que siempre me ha gustado bastante. Me ha llamado mucho la atención, ¿verdad? Ok. Nos hemos quedado en cursos de YouTube y todo eso. Y pero ya que tenemos la oportunidad formal, por así decirlo, pues es de aprovecharla y para aprender más, como le digo, del idioma. Y tener una herramienta más en la vida, ¿verdad? Para, como decía el compañero por ahí, si se presentan las oportunidades, pues para superarnos, ¿verdad? Trabajo okay. En almacenes Tropigás. Ok. Aquí en Santa Ana. Okay. Y ahí estamos, listos para aprender. Excelente. ¿Y en qué área usted siente que necesita más ayuda? Pues usted decía listening. Listening. Ajá. Listening, ajá, writing, reading, and speaking. Listening y speaking. Listening, speaking, writing, estamos bien, y reading, estamos bien. Correcto. Ok, déjeme decirle que usted va a ser el que voy a elegir yo para leer, porque vamos a hacer bastante lectura aquí. Es que me va a ayudar bastante en la lectura, ¿ok? Ok. Very good. Thank you, Edwin. Voy a poner aquí de writing, listening and speaking es lo que dice usted. Listening and speaking. Yes. Okay. Very good. Thank you, Edwin. Okay. Jennifer Mejia. Hola, buenas noches. Hola. Mi nombre es Jennifer Mejía. La razón por la que estoy en ese curso, como dijo el compañero anterior, porque se me ha dado la oportunidad, ¿verdad? Y pues cada oportunidad se aprovecha, se aprende de todo, ¿verdad? Siempre hay mucho que aprender. Las expectativas para mí en este curso, yo tengo un poco de dificultad quizás con el listening, sobre todo. Y trabajo en electrónica japonesa como gerente de ventas. Ok, ¿y habla inglés? Un poco, lo necesario. Écheme, hábleme inglés. Well, the reason I'm here in this class, or another reason, I have a son, and I want to learn, because I want to teach him then. Okay. Just that. And can you introduce yourself? Yeah, my name is Jennifer Mejia. Okay. I'm working in Electronica Japonesa. I'm a sales manager. I'm 26. Okay, married? No. No? Okay. Single. Single, okay. Yeah. Single parent. Yeah. Okay, very good. Excellent. Okay. Thank you, Jennifer. Henry Alfredo. Buenas noches a todos. Mi nombre es Henry Jaimes. Estoy acá aprovechando esta gran oportunidad porque me gustaría aprender inglés. Siempre he querido hablar inglés, pero nunca había dedicado tiempo. Y espero que en este curso pueda incrementar los conocimientos. Trabajo para Prisma Moda en el área de atención al cliente. Okay. Y a veces extranjeros de otros países hablan inglés y yo quisiera responderles, pero son palabritas las que comprendo a veces. Ok. ¿Y habla alguna palabra en inglés? Solo los saludos. Ok, aviénteme los saludos y introduce yourself, presentes en inglés y...
No hay problema. Yeah. Hi, my name is Henry Jaime Subillas. I'm from El Salvador, La Libertad. I work at Prisma Moda. Okay. Y eso es todo. Ok, bastante, bastante. Y en las cuatro, en la, ¿cuál de las cuatro áreas de inglés usted cree que necesita más? O las cuatro, o dos? O... En las cuatro, pero quizás lo principal sería hablarlo, teacher. Ok. Ok, so las cuatro, pero speaking es la más importante. Ok, very good, sí, excelente. Excelente, thank you. ¿Y le gusta que le digan Henry, Alfredo o Jaimes? Henry está bien. Henry, ok, very good, excelente. Thank you, Henry. Ok, Wilfredo. Hello, teacher. Hello. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es, bueno, my name is Wilfredo Ortega. Okay. I work in Banco Aban. I'm from San Marcos. Igual yo, ¿verdad? Un gusto acá, teacher. Primeramente, quizás entrar al curso para aprender un poco, ¿verdad? Porque en todos estos años de escuela uno siempre le enseña prácticamente lo básico. Ok. O sea, los saludos, colores, cosas así, ¿verdad? Y otras cosas que uno aprende en el camino, ¿verdad? Ya sea un producto de compra, en videojuegos. Entonces, sí, prácticamente yo quizás entenderlo porque, o sea, para leerlo sí creo que incluso leer a veces frases en inglés son palabras a veces que no sé, ¿verdad? Pero a veces un texto sí lo entiendo porque lo leo, ¿verdad? Pero ya escucharlo y entender la otra persona que está hablando, cuando ponen a hablar un poco ya fluido, entonces si no mucho, ¿verdad? Okay. Así que sería tal vez entenderlo y tal vez la pronunciación también, ¿verdad? Ok. ¿Cuando estaba hablando Jennifer, le entendió todo? Más o menos. Como lo básico. Como prácticamente habla lo básico, ¿verdad? Entonces... Como son como le digo, los saludos, I am from, o how are you, cosas así, ¿verdad? Que uno aprende de que viene, bueno, prácticamente el séptimo grado para acá, que enseñaban antes, hoy los niños les enseñan un poco más, de más abajo. Ok. Pero sí, o sea, pero ya cuando, o sea, si estás viendo una película en inglés, sí, ya es un poco más complicado, ¿verdad? ¿Por qué cree usted que será eso? ¿Por qué piensa usted que es más complicado entender una película y no entender a Jennifer? Quizás por la práctica también, porque... La práctica porque de ver películas. De ver películas en inglés, o sea, uno la ve doblada prácticamente en español. Uh-huh. Entonces, no se toma uno el tiempo de tal vez practicarlo, ¿verdad? Porque creo que a mí realmente siempre me ha gustado el inglés, ¿verdad? Pero nunca he tenido yo esa de practicarlo, ¿verdad? De practicarlo, estudiarlo, no... Como le digo, lo que he visto en escuela y videojuegos o algunas películas, series. Ok. Excelente. Muy bien. Entonces, listening es lo que más importante, ¿verdad? Y hablarlo. Sí. Ok, very good. Thank you, Wilfredo, Antonio. Thank you. Jill Menjivar. No sé si solo soy yo, pero no le escucho. No se oye, que estuve ahí. Nada, no se oye nada. Solo veo que mueve los labios, pero no se escucha nada. Elizabeth no le puede prestar los audífonos, tal vez. Elizabeth se pone a reír. Ok, mientras usted arregla, sí, ajá. Un pua. Ok, Elizabeth. Hola, buenas noches a todos. No sé si me pueden escuchar. Claro. Ok, un gusto conocerlos a cada uno de ustedes. Okay. Y un gusto conocerle, Lick.
Mi nombre es Elizabeth Vázquez. Okay. Trabajo en una empresa educativa de informática y soy asistente contable. Okay. Y las expectativas que tengo es aprender porque tengo muy poco conocimiento, lo básico, muy básico. Son palabras las que puedo pronunciar. Hábleme lo básico. Hello, my name is Elizabeth Vázquez. I am from El Salvador, San Salvador. Uh-huh. Eso más que todo. Okay. Y sí, creo que sería importante aprender un poquito de poder entenderlo, poder hablarlo. Porque siento que todo va ligado, ¿vea? Entonces, sí, aprender un poquito de todo y eso sería. Okay. So listening, writing, speaking, and reading. Yes. Okay, very good, excellent. Good job, thank you, Jennifer Mejia. Jorge Laínez. Hola, buenas noches. Hello, buenas noches, Jorge. Yo soy principiante, ahorita voy a cero. Ah, no, esta clase es de avanzados. Entonces no te equivocaste. Aquí es de avanzados. Aquí ya no escuchaste lo que estábamos hablando. No viste a Elizabeth hablando. Sí. Y era el enlace que me han enviado. No, estoy bromeando contigo, Jorge Laínez. Este es el nivel más bajo, sí. Estás en el correcto, sí. Okay, gracias. Dime, nos estamos presentando, nos estamos diciendo las expectativas que tenemos de este módulo, de este nivel, y qué es lo que nosotros esperamos de este curso, ¿ya? Y en qué áreas del inglés nosotros necesitamos ayuda, a las cuatro áreas, listening, speaking, reading, and writing, escuchar, hablar, leer y escribir. Pues las expectativas cubrirlas todas, ¿verdad? Llegar, no ser perfecto, pero llegar a comprender perfectamente todo y comunicarse con las personas adecuadamente. Interpretar adecuadamente. Ok. Pues, lo primero que tenemos que hacer, Jorge, es tener unas expectativas altas, ¿sí? Correcto. De perfección. Imagínate que vayas a jugar a un partido y digas, No espero ganar, solo jugar, ¿eh? ¿Eh? Ya desde ahí ya no vamos bien. Tienes que ser, tus expectativas siempre tienen que ser así, altas. Si no las alcanzaste, al menos llegaste más alto que si hubieras tenido expectativas bajas. Tienes que siempre apuntar a lo alto, a lo alto. Sí, hey, quiero tener una perfecta pronunciación, quiero hablar un inglés perfecto. Exígeme, dame miedo, o sea, hazme sentir como que wow, hoy necesito prepararme más porque Jorge Laínez viene con unas expectativas altas y yo, como yo trabajo para Jorge Laínez, yo necesito poder to meet his expectation, necesito estar al alto de que él trae. Pero si tú me vienes con una expectativa así baja, entonces me haces como que oh, ok, entonces solo tengo que venir a sentarme aquí y nada, ya. No, exígeme. Sí, o sea, el problema es que me perdí 15 minutos del inicio. No te ha perdido nada. Te ha perdido nada. Sí. Dime qué esperas de aquí. ¿Sabes un poquito de inglés? Tírame el inglés que sabes. Tírame. Lo que sea. Si tú solo dices hello, ya eso es inglés. Ya ganamos. No, solo my name is George. Ok. Very good. Ok. ¿Y qué es lo que haces? ¿De qué trabajo? Mechanic. Ok, very good. Mechanic, yes, very good. Cuando compre mi carro, ya sé quién voy a llamar. Jorge Laínez. Yeah. Thank you. Ok, very good. Excelente. Ok, Jorge, entonces vamos a ayudarte en listening, writing, reading, and speaking. Ok. Y siempre levanta la frente. Siempre busca lo mejor. Ok. Yeah. Very good. Okay. Excellent. Ok.
Y tenemos, no sé si ya arregló, Jill ya arregló. ¿Todavía no? No. No sé si soy yo el que no la escucha, pero. No. Sí la veo, pero no la escucho. Elizabeth, ¿la escucha? No, ¿verdad? Ok. Manuel, no, ¿verdad? Ok, regresamos con usted. Vamos a ver. Brandon Dueñas, good evening, ¿cómo está? Excelente, ok, dígame, señor Dueñas, ¿qué es lo que espera de este módulo, Beginners, y cuál de las cuatro áreas de inglés necesita ayuda? Pues todas desde el principio. Desde el principio, ok. Sí, cuando está en la escuela, solo unas palabritas le enseñan a uno. Eso, aviénteme eso, lo que tenga, usted aviénteme lo que, si solo hi aprendió a decir, aviéntemelo, no hay problema, eso es, ya es inglés, ya de ahí, ya sí. Yo no le enseño hi, sino que ya de ahí, yo parto para arriba, ya sé. Hábleme. Claro, yo no le enseño los colores, los números a uno. Pero dígame los colores, pues, dígame. The window, the door, the pencil. Ok, y mi nombre es Brandon, ¿no? ¿Puede decir eso? My name is Brandon. Ok, very good, excelente. Good job, excelente, yes, excellent. Very good. Ok, Brandon, very good. Y usted dice las cuatro áreas, ¿verdad? Listening, writing, speaking, and reading. Very good, excelente. Cristina Rivera. Dígame, Cristina. Hello, my name is Cristina Beatriz Rivera. Mm-hmm. I'm from Armenia City. I work in Banco Atlántida, en el área de caja. Okay. Mis expectativas son mejorar en el área de inglés, prácticamente es lo básico. Déjeme decirle que tiene un bonito acento. Muchas gracias. Ok. Me gustaría aprender las cuatro áreas y para poder tener mejores oportunidades en el trabajo. Ok, very good, excelente. Listening, writing, reading, and speaking. Very good, excellent. And thank you, Mrs. Rivera. All right. Luego tenemos Jennifer Mejía. Jennifer Mejía ya estuvo. Vilma Lisette. Vilma? Hi, teacher. Hi, how are you? Listen. Hello, Vilma? My name is Vilma Campos. I'm from Ahuachapam. Okay. I work in Tigo. Okay. I'm happy for learning more English and practice anymore. And learning anymore, more. Eso es lo que yo he ido practicando poco a poco. Sinceramente tengo bases de cuando estudié en el tecnológico y maestros que me dieron cuando estaba en básica. Okay. De ahí, pues, que escucho música en inglés y aprovecho, ¿verdad? Aprender palabras, porque ese es mi objetivo. Y bueno, a veces, pues, que veo algunas películas subtituladas, también aprovecho. Okay. Entonces, así es como he ido añadiéndole un poquito mi vocabulario. Excelente. ¿Y por qué quiere aprender más inglés? La verdad es que a mí me ha gustado el inglés siempre. Uh-huh. Lastimosamente, a veces, por quizás uno en el camino se desinfla de aprender, dice uno, le falta a veces seguridad. Yo siento que quizás a mí me ha faltado seguridad y yo siento que hoy tengo la seguridad de que voy a aprender tanto a pronunciarlo como a escucharlo.
Okay. Y mi objetivo es, pues, bueno, si Dios permite, ser misionera, ¿verdad? Me gusta, me gustaría trabajar con misiones, traducir, ¿verdad?, a nuestros hermanos misioneros y, bueno, enseñarles a otros, ¿verdad?, también. Ok, very good. Yeah. Saben que vino a la clase correcta. Gracias. Aquí no solamente va a aprender inglés, sino que va a aprender a enseñar inglés también, porque va a ser. Qué bueno. Va a aprender lo que en realidad necesitamos nosotros para poder hablar y entender inglés. Así es que, bienvenida, bienvenida. Yeah, me gusta su acento también, tiene muy bonito acento. Vamos a trabajar en el área que necesita ayuda. Creo que en el speaking yes. No es tanto lo que necesita ayuda, porque sí, le escucho un muy buen acento, tiene buena articulación, tiene buena fluidez, que es algo bien difícil de obtener. Gracias. Vamos a trabajar en eso. Ok. Thank you, Vilma. Ok. And Victor. Muy bien. Alejandro. Thank you, teacher. Thank you. Hi. Hello. My name is Victor Alejandro. Okay. I 22 years old. Okay, very good. Work in the Banco Bank. Mm-hmm. Por eso sería todo. Presentación. Es bastante. ¿Qué le pasa? Todo. Yes, eso es inglés. Los nervios. Yes, es bastante. Excelente. Good job. Y dígame, ¿en cuál área usted necesita más ayuda? En working. Listening, más que todo al hablado. Speaking. Listening, speaking. Reading o writing. En todas las áreas realmente. Ok. No hay problema. Uh-huh. Aquí vamos a cubrir todas las áreas y usted va a poder ir aprendiendo lo que vaya necesitando, porque sí veo que tiene bastante, okay. Tiene bastante conocimiento del inglés. Vamos a trabajar en la estructura del inglés, porque noté eso, que necesita trabajar en la estructura del inglés, en las okay. terminaciones de las palabras, que son bien importantes para poder entenderla. Entonces, cada uno tiene su área donde, esa es la razón por la cual estoy haciendo este diagnóstico, para ver en qué le voy a ayudar. Si no me habla usted, quiere decir que vamos a empezar desde cero, ¿verdad? Pero si usted me habla, vamos a comenzar de donde, a construir donde usted ya tiene construido. Very good. Thank you, Victor. If I can have Edwin Bonilla. Hello, teacher. Good evening. Good evening, yes. My name is Edwin Bonilla. Okay. I work in OE International. Mm-hmm. I am system analyst, creo que se dice, de analista. Sí, system analysis. Ajá, system analysis. ¿Qué? Creo que solamente eso. Ok, very good. ¿Y cuál área es la que usted necesita más ayuda y la razón por la cual está tomando usted la clase de inglés? Pues mire, la verdad es de que quizás entenderle, le entiendo un poco por lo que he estudiado, ¿va?, de programación. Entonces, sé entender un poco. Lo que me cuesta es el hablado y el entendimiento, pero al escuchar. El listening. Exacto. Ok, very good, excelente. Vamos a trabajar en esas áreas, ok. Le prometo que va a salir satisfecho de esta clase. Ok, very good. Excelente. Thank you, Edwin. María Isabel. Buenas noches. Buenas noches. Good evening. Aprovecho, ¿verdad?, la oportunidad, ¿verdad? Y gracias por estar acá. Me disculpo porque entré un poco tarde. No se preocupe, tranquilo. A mí me gustaría lo que es aprender el inglés. Okay. Ya que es poco lo que puedo. Trabajo en la alcaldía de San Juan Otico.
¿Ok? Me gustaría oír lo que... Me gustaría oír que me dijera algo en inglés. Hello, my name is Isabel Martín. Ok. Solamente. Ok. ¿Algunas palabras? Ok. Me gustaría trabajar las cuatro áreas. All right. Muy bien, excelente. ¿Y la razón por la cual quiere aprender inglés? Siempre me ha gustado el inglés, lastimosamente todavía tengo la oportunidad, pero ya llegué al lugar indicado. Ok, very good. All right. Thank you, María Elizabeth. Quiero ver Alejandro Guzmán. Alejandro Guzmán. Alejandro Guzmán. Ah, pregunté yo. Sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, igual, tal cual, mi nombre es Alejandro Guzmán, trabajo en Banco Aban. Ya anteriormente había estado en academias de inglés, pero por tema de trabajo y tiempo he dejado de asistir, ¿verdad? Siempre fueron presenciales. Uh-huh. Sería la primera vez en modalidad virtual. Y la, ya que fue hace un par de meses que dejé de estudiar, he decidido empezar nuevamente de cero. Okay. Para retroalimentar y esta vez sí no dejar de estudiar. Ok. ¿Y nos podría decir algo en inglés, por favor? Ok. Hello, my name is Alejandro Guzmán. I am from San Salvador. I am 22 years old. I like ride a motorcycle, and I don't know. I love watch movies or series. That's like. Okay. Okay. ¿Qué áreas piensas tú que te dificulta más? Sería más que todo comprender cuando alguien me está hablando inglés por listening. Temas de correcto, por temas de acentos y de las contracciones, algo así. Contractions, yes. Uh-huh. Eso, correcto. Ya se me hace bastante fácil poder leer un párrafo en inglés. Eso solo sería más que todo repasarlo, pero lo que es pronunciar algunas palabras y entender lo que me están diciendo se me dificulta un poco. Ok. Ok, speaking. Ok, very good. Yeah, I think we will be able to help you in the speaking and the listening area. And we will be working a lot on those areas because I think those are the most important parts in order for us to be able to speak English fluently. Okay, very good. Thank you, Alejandro. And Mayra Isabel? Hola, buenas noches. No sé si me escuchan. Claro, yes. Bueno, soy Mayra Isabel y acabo de entrar a lo que es la clase, ¿verdad? Porque okay. No podía conectarme. Ok. Uh-huh. Nos estamos presentando diciendo nuestras expectativas del curso. ¿En qué área necesitamos más ayuda? ¿Qué las cuatro áreas del lenguaje? Listening, speaking, writing and reading. ¿Y por qué estoy tomando esta clase? ¿Por qué quiero aprender más inglés? Bueno, pues quiero aprender inglés porque es muy, hoy en día es bastante importante y necesario, ¿verdad? Me interesa bastante aprenderlo desde
desde donde se pueda hasta donde se pueda llegar, porque sí, la verdad que ahorita estoy así que no sé mucho de inglés, pero sí espero aprender bastante. Excelente, dígame, hábleme lo que sabe. Bueno, pues tal vez quizás solo my name is Mayra Isabel. No sé, algunas palabras nada más, no sé mucho de inglés. Ok, no, sabe bastante, sí. Sabe bastante, very good. ¿Y las áreas? ¿Qué áreas necesita más ayuda? Piensa usted, cuando escucha a alguien, le entiende, las personas cuando usted habla, ¿le entienden? Quizás en esa área, porque yo no les entiendo cuando ellos me están hablando en inglés. Lo que quiero es aprender a saber qué es, a tener una conversación, ¿verdad? En inglés, saber qué es lo que me están diciendo, saber cómo responderles y pues todo lo demás, ¿verdad? Que me parece bastante importante e interesante. ¿Usted cree que puede hablar el inglés así como lo está hablando en español? Pues creería que después de este curso creo que sí podría hablar. Diga, sí puedo, teacher, sí creo que puedo, es posible que así como hablo el español, hable yo el inglés. Entonces sí, con mucha seguridad, sí. Esa tiene que ser la actitud, sí. Como le dije a sus compañeros, y antes de meterme al partido de fútbol, digo, voy con aquello que voy a perder y aprendí. Sí. Exacto, ya perdí, sí. Ya. Sí. Tiene que ser una actitud. Sí, teacher, voy a aprender. Voy a poner todo de mi parte para aprender. Y usted tiene que poner de su parte también, teacher, para enseñarme. Y cuando los dos estamos así, pues, todo pasa. Excelente. Good job. Ok, Mayra. Y Isabel, ¿cómo le gusta que le digan? ¿Isabel o Mayra? Mayra. Mayra. Ok. Very good, Mayra. Sí. Well, thank you, Mayra. Thank you very much. Ok, María Isabel. Hi, María. María Isabel. María. Es una foto que nos puso María, ¿verdad? Creo que tiene que abrir el micrófono, María Isabel. Aquí vamos a ver. María. De Mayra. Sí, María Isabel. Sí, buenas noches, por segunda vez me presento. Ah, sí, María Isabel, quiero ver, María Isabel. María Isabel, sí, es que se cambió, ¿verdad? Tenía apagada la cámara. Ah, oh, ok, es cierto. Con alergia. Sí, es cierto, sí. Ok, very good, excelente, lo siento, Mayra Isabel, María Isabel. Ok, very good. ¿Alguien que se me haya escapado, que no haya hecho el diagnóstico? ¿Todos pasaron? Yo, coach. Mario González. Mario González. Ok, Mario. Dígame. Mi nombre es Mario González. Me gustaría aprender y dominar este idioma un 85% como mínimo al finalizar los módulos. Quiero tomar todo lo que pueda, todo el vocabulario. Traducir. Me gustaría poder hacerlo para traducir documentos y pensar en inglés hasta tal punto de hasta soñar en inglés. Ok. ¿Y habla algo de inglés, Mario? Sí, un poco a nivel básico. Ok, dígame, échemelo. Ok. My name is Mario González. I'm 25 years old. I like to listen to music. I have two pets, and I live in Santo Tomás City. Okay, very good. ¿Y qué necesita ayuda? ¿En cuál de las áreas necesita más ayuda? Me gusta speaking, listening, and writing, porque
Siento que me impulsaría en muchos proyectos que tengo. Ok. Este es lo bueno, que tenga una motivación por la cual usted quiera aprender. Very good, excelente. Thank you, Mario. Andrés, dígame. Está funcionando. Hola, hola. ¿Me escucha? Yes. Yes. Yes, yes. Sí, lo puedo escuchar. Okay. Good day. My name is Andrés Hernández. Working in Banco Aban. My age is 28 years. I'm happy to be in this class. Okay. ¿Y las áreas que necesita ayuda? Four areas. ¿Las four areas? Sí. Okay. Okay, lo que noté es que estaba traduciendo. Estaba como anotando, tengo un poco anotado, me gusta siempre ir adelante después de todo, así que sí tengo un par de palabritas ahí que he ido agarrando y uniéndolas al mismo tiempo. Hay que ir siempre adelante. Ok, sí, porque le escuché una muy buena fluidez, pero ya cuando se determinó, empezó, ya se bloqueó. Ya. Y eso... Sí, he estudiado un poco, pero es así como que me cuesta también, ¿verdad? Porque como, de hecho tenía un aproximado de 4 años de que salí, por ejemplo, de estudiar un curso de inglés, y ya no seguí, pues entonces así como que sí recuerdo un par de cosas, pero ajá, uno tiende a bloquearse porque es la primera sesión, ¿verdad? Y es así como que los sí. Nervios a veces se empiezan, pero aquí estamos. Ok, very good, excelente. Vea, estamos muy bien. Yo creo que estamos en el curso correcto. Todos estamos en un nivel más o menos a un nivel igual, estamos todos. Y lo que vamos a hacer es, vamos a conducir la clase, a llevarla a que todos estemos en el mismo nivel, ¿sí? Y comencemos de ese nivel para arriba. Sí. No es mucho lo que hace falta para nivelarnos, estamos como así, ¿verdad? Pero vamos a ponernos todos en el mismo nivel y de ahí vamos a comenzar a construir lo que necesitamos aprender para poder realizar nuestros sueños o poder realizar nuestros objetivos. Y necesitamos trabajar mucho en articulación, necesitamos trabajar en fluidez, en pronunciación y el acento, que es lo bien importante. En esta clase vamos a usar mucho los labios, vamos a usar la lengua y vamos a usar la garganta, ¿sí? Porque esas son las tres áreas que necesitamos nosotros para perfeccionar nuestro inglés. Y vamos a desarrollar un acento norteamericano, aunque a veces vamos a hacer acentos europeos, ya, en donde vamos a pronunciar bastante la T, esa, que tiene el europeo, ¿verdad? Y, por ejemplo, water, yes, o water, ya, acento europeo y norteamericano. Vamos a estudiarlo de las dos formas. Vamos a saber cómo es que hacer ese acento y cómo hacer el otro acento. En realidad, el acento, nosotros lo podemos hacer, ¿ya? Y vamos a aprender cómo hacerlo con esas tres partes, la lengua, los labios y la garganta. Vamos a trabajar también mucho en la lectura, ¿sí? Vamos a trabajar mucho también en la escritura, vamos a trabajar mucho en el speaking, vamos a aprender a usar muslos de la lengua, de la cara, que no usamos para el español, ¿sí? Entonces, vamos a tener bastante trabajo, vamos a tener que hacer mucho trabajo, muchos ejercicios. Si usted siente que esta clase es fácil para usted, es porque no va a estar haciendo lo correcto. Es como cuando usted va al gym, ¿ya? Y va y usted sale de ahí fresco, como si nada, ¿verdad? Y le dice, ¿a dónde fuiste? Al gym. Oh, my goodness. ¿Y no te duele nada? No, nada. Todo está bien, perfecto, ¿ya? Quiere decir que no estoy haciendo lo correcto, ¿sí? Porque si usted fue al gym y viene, ay, y no se puede levantar el siguiente día, eso quiere decir que sí, está haciendo algo correcto, ¿ya?
lo mismo va a ser aquí. Si usted siente que como, no, no, nada, esta clase, nada, feliz todo, es porque algo no está haciendo correcto. Porque aquí todos los días va a tener trabajo que hacer, todos los días. Así es que no, si le gusta trabajar, está en la clase correcta. Si quiere aprender, está en la clase correcta. Acuérdense que hay un dicho que dice que copiamos para pasar y estudiamos para aprender, ¿sí? Si usted quiere solo pasar aquí, sí va a pasar, ¿sí? Pero si usted quiere aprender, tiene que estudiar, tiene que trabajar bastante. Le prometo que van a haber días que va a decir, teacher, no me quedó tiempo de hacer la tarea, ¿sí? No me quedó tiempo, mire, no pude hacerla. Y es parte de querer lograr algo, ¿verdad? Acuérdense que todo lo bueno cuesta. Las rocas del mar, usted las ve que le pega el agua y el agua y no las deshace, pero eso se llevaron millones de años para formarse y llevó un proceso. Lo mismo esto, es un proceso que usted va a tener. Tiene que tener una disciplina. De las 8 hasta las 10 de la noche, I'm your daddy. Yo soy su papá, ¿sí? De las 8 a las 10 de la noche, I'm your daddy, ¿sí? Si usted quiere ir al baño, daddy, puede ir al baño, ¿sí? Daddy, voy a apagar la cámara un ratito porque tengo algo que hacer importante, ¿ya? Si usted quiere aprender, ¿sí? Yo no lo voy a regañar, no lo voy a regañar. Pero sí, le estoy poniendo cuáles son las reglas para que al final del curso aquí, si usted me dice, teacher, yo le dije el día 6 de marzo que quería aprender esto y esto y no lo aprendí. Y le voy a sacar el cuaderno, aquí tengo el cuaderno, apunté todo lo que usted me dijo y las áreas que usted necesita ayuda, ¿sí? Le voy a decir, mire, tal día le hice este diagnóstico, necesitaba esto, y este día le dije que aprendiera esto, este día le dije que aprendiera esto, esto y esto. ¿Se lo aprendió? No, es que fíjese que pasaba bien ocupado. Ok, entonces tenemos que estar en la misma página, todos. Yo quiero enseñar, pero usted también tiene que querer aprender. Hay dos cosas bien importantes para aprender algo. Es que usted tenga la habilidad de aprenderlo y otro es que usted quiera hacerlo. Si usted no quiere, nada va a pasar. Si usted no quiere, teacher, no puedo prender la cámara. Eso es lo primero. Ahí es lo primero que usted me va a enseñar que no quiere, ¿sí? Porque para mí es importante verle los labios. Recuerda que le dije que vamos a trabajar en los labios, ¿ya? Es importante para ver cómo está, usted está pronunciando las palabras. Por eso es que le dije a usted, mire, y usted le entendió a Jennifer lo que ella dijo en inglés. Porque nosotros decimos, pero ¿por qué le entiendo a esta persona y al norteamericano no le entiendo cuando él habla? ¿Sí? Es por esa razón. Porque ellos hablan con los labios, la lengua y la garganta. Y ellos lo miran a usted los labios para ver si está haciendo la articulación correcta. Si usted está haciendo la articulación correcta, ellos le entienden sin que diga una palabra. Usted puede decir. Y ellos saben que usted dijo, my name is Antonio, por la forma que usted hace sus labios. Entonces aquí lo mismo va a ser. Yo voy a ver la forma como usted habla, esa palabra no está bien pronunciada. Aunque, por ejemplo, a veces nosotros decimos thank you, ¿sí? Y queremos imitar ese sonido, pero no hay una articulación. Thank you. Para poder producir ese sonido, yo tengo que articular bien mis labios y mi lengua para poder pronunciar ese thank you. Si yo no digo eso, no me va a salir el sonido. Entonces, el que me está escuchando no me va a entender, ¿ya? Y yo tal vez le estoy diciendo algo. Por ejemplo, puede decir, my name is Antonio. Y, I'm sorry, my name is Antonio. Y según yo le estoy diciendo, mi nombre es Antonio, pero él está escuchando name, ¿ya? Que no tiene nada que ver name con name, ¿ya? O le puedo decir, I am 8 years old. Hey, ¿qué es 8? Usted tiene A años. No, 8. Oh, ok. Le falta la 8. Para decir 8, hay una gran diferencia entre A y 8. ¿Ya?
Entonces, todo eso lo vamos a ir aprendiendo y usted se va a ir dando cuenta. Oh, ok, ahora entiendo. Ok, hoy sí ya entendí. Ahora entiendo la música, hoy entiendo la movie, hoy entiendo cuando un norteamericano me habla algo, yo empiezo a entender ya. ¿Por qué? Porque los sonidos ya van a estar en su cerebro. Ya usted va a aprender los sonidos. Vamos a tomar lista dos veces por cada clase. La primera lista la voy a tomar como a los 30 o 45 minutos de la primera hora y la segunda lista la voy a tomar de los 30 o 45 minutos la segunda hora. Si usted, la segunda vez que yo paso lista, no me contesta, se le va a poner falta, ¿sí? Eso, yo le voy a tomar lista la primera vez. Está usted here o I'm here, usted me contesta, le pongo que estuvo. Si la segunda vez yo, por ejemplo, digo Jennifer Mejía, here, me dice la primera vez que paso lista y seguimos la clase. La segunda vez que yo paso lista, Jennifer Mejía, ella tal vez dejó la cámara prendida y no me contesta, yo le voy a poner falta, ¿sí? Entonces, lo que hace Inglés Corporativo, ellos verifican la lista y cuando tiene falta, ellos van y ven los videos. Él va a ver el video que, por ejemplo, ahorita Henry, Edwin, Mario González y Alejandro Guzmán, no sabemos si están ahí. Y si yo paso lista y digo, Henry Alfredo, y él no contestó, yo le pongo cero, ¿ya? Porque si yo le pongo uno y ellos ven el video, van a decir, licenciado, ¿por qué le puso a él si él no contestó? Entonces, no es que yo quiera hacerle daño a ustedes, sino que yo tengo que ser correcto con ellos. Si yo me dice, contesta, póngale uno, o no contesta, póngale cero. ¿Ya? Entonces, las cámaras tienen que ser encendidas de 8 a 10 de la noche. No puede estar trabajando, no puede estar oyendo, viendo la novela, viendo el partido, oyendo las noticias, no, va a estar concentrado en su clase, ¿ok? Y eso, le prometo que si hace eso, usted va a salir de aquí ganador, es ganar y ganar, ¿ya? Entonces, eso es lo concierne ¿cómo se llama? A la asistencia. Luego, aquí tenemos... Estoy compartiendo la pantalla con usted, no sé si la ha visto, ¿la puede ver? Yes, teacher. Ok, sí. Aquí tenemos el nombre del participante, Brandon Adrián. Cada semana usted va a trabajar en la plataforma, que es este Homework 1, ¿sí? Ese Homework 1 quiere decir que son los ejercicios del primer capítulo. Ese va a estar aquí. Vamos a ver, le voy a enseñar dónde está. Están aquí. Estamos en el curso. Déjenme enseñarle dónde está. Este es la sección 1, que es la primera semana, ¿sí? La sección 1 tiene sección 1, tiene estos trabajos. ¿Ya? En estos trabajos, usted va a hacer los ejercicios basado en las instrucciones que yo le voy a dar, la información que yo le voy a dar. Cada tarea de aquí son 5 tareas por cada capítulo. Usted las termina, usted llena esto, selecciona, por ejemplo, la correcta aquí y termina las 5 áreas de la primera semana, ¿sí? Entonces, cuando usted termine eso, a mí me va a dar una nota. Acá me va a dar una nota. Ok, vamos a ver, me va a dar esta nota en cada nombre de usted, me va a ir apareciendo aquí una nota que yo le voy a poner en su cuadro de nota. Aquí, por ejemplo, Brandon Adrián Dueñas va a salir cuánto sacó en el examen, ¿sí? Cuánto sacó en los ejercicios, cada semana, ¿sí? Cada semana tenemos uno. La semana 2 va a ser esto. En la semana 2, usted va a tener... los ejercicios más un midterm, ¿ya? Que ese midterm se va a poner la nota aquí, le va a aparecer aquí. Esa nota que usted va a agarrar aquí, si usted no tiene el manual, aquí lo puede bajar de la plataforma porque vamos a usar ese libro. Ahí vamos a hacer los ejercicios, las prácticas, ¿ya? Que usted va a tener que llenar para que usted pueda contestar el homework con más facilidad, ¿ya? Entonces, cada semana usted va a tener esto.
todos los días. Por ejemplo, ya mañana usted ya puede empezar a trabajar en la plataforma con lo que vamos a ver hoy en día, ¿ya? Y aquí, ok, vamos a ver en las notas, información del curso, progreso. En este progreso es donde usted se va a ver el progreso individual. Usted necesita por lo menos 80% de la plataforma, trabajar en la plataforma para poder pasar el curso. 80%. Aparte de eso, ya usted necesita aquí tener su asistencia un 80%. Aquí, ya. Aquí cada día se le van a poner unos minutos. Y es, los minutos del curso son 2,400. Esta suma de minutos de todos los días que yo le voy a tomar, no, le voy a tomar lista, se le van a ir sumando aquí. Al final de las 4 semanas, se le van a sumar todos estos minutos y tiene que ser igual o menor a 2,400. Aquí le va a dar un porcentaje. Esto tiene que ser no menos de 80% de su asistencia. Si usted en la plataforma tiene 80%, ya cubrió esa área. Pero si no tiene el 80% de asistencia, entonces igual no va a pasar el curso. Necesita tener asistencia y el trabajo en la plataforma para pasar el curso, ¿ya? Entonces, esas son las dos cosas que tiene que ir teniendo cuidado usted. De estar las 2 horas en la clase, al menos que tenga una emergencia, ¿sí? Usted puede fallar. Si usted estuvo todos los días en la clase, usted puede fallar porque tiene ese comodín. Pero si usted falla hoy, falla el siguiente día, falla la otra semana, cuando usted tenga una emergencia, le va a afectar bastante eso. Entonces, le estoy diciendo esto para que no lo vaya a tomar por sorpresa, teacher, pero usted no nos explicó de eso de la asistencia, tampoco de la plataforma, que necesitamos un 80%. ¿Ya? Si usted necesita ayuda para la plataforma, hágamela saber y yo con mucho gusto le voy a ayudar con los ejercicios de la plataforma, pero me tiene que decir, ¿ok? Excelente. Ahora tenemos este libro. Este libro, ¿lo pueden ver? Este es el libro que está en la plataforma. Se llama Student Manual Beginners Module 1. ¿Sí? En este libro es donde vamos a trabajar. Aquí le salen cuántos capítulos es que vamos a ver. Vamos a ver 4 capítulos, 4 unidades. La primera unidad, en la primera semana, Get to Know Someone. En la segunda semana, Daily Routines. Y el midterm. En la tercera semana, Where do you work? En la cuarta semana, vamos a ver Address and Places. ¿Ya? Todo eso. Teacher. ¿Sí? No se ve el libro. ¿No ven el libro? Perdón. No, teacher. Ok, lo siento. Vamos a just a second. Okay, permítame. Just a second. Okay, vamos a ver. Eso sí lo pueden ver. Yes. Oh, I see. Yeah. Okay. Este es el libro. Este es el libro que está ahí en la plataforma que ustedes lo pueden bajar. Es el Student Manual Beginners Module 1. Y estas son las 4 unidades que vamos a ver durante todo el curso. Unit 1, Get to Know Someone. Daily Routines, Where Do You Work, y Address and Places. ¿Ya? Esto cada uno tiene sus unidades o su vocabulario que vamos a ver. En el Get to Know, we're going to talk about what I do at my workplace and to say my occupation. Vamos a aprender acerca de ocupaciones. Por ejemplo, supervisor. ¿Qué es un supervisor? ¿Qué es un floor manager? ¿Qué es un engineer? Que es un truck driver, que es una secretary, ¿ya?
vamos a ver también el alfabeto en la primera unidad. La segunda, que es Daily Routine, acerca de Job Positions. Software Engineer, Human Resources, Specialist, Financial Analyst, Insurance Agent, Bookkeeper, Digital Marketing, Manager, and the Days of the Week. Yeah. En la cuarta unidad, Where do you work? Departamento, dentro de la compañía. ¿Cuántos departamentos tiene la compañía? El production, sí, dígame. Elizabeth. Se quedó la pantalla, bueno, no sé si solo yo la veo, pero se quedó la pantalla donde están como las los archivos generales. SBB2, SBB3. ¿Están viendo el libro, los demás? No, teacher. No. De hecho, quedó como congelada la pantalla. Ajá, exacto, eso. Gracias. Ok, vamos. Correcto, no se ve el libro, se quedó ahí, cabal. Ok. Pensé que era solo yo, pero ya viste más problema de todo. ¿Ahí lo pueden ver? Yes. Hoy sí. Ok, yes. Gracias, gracias. Thank you for letting me know. Ok, entonces, estaba diciendo aquí, esto lo pudieron ver. Ya. Yeah. Okay. Hasta ahorita. Las unidades, Unit 1, Unit 2, Get to Know Someone, Daily Routines. En la columna de medio son las competencias. Competencia es las habilidades que ustedes van a ganar después de esta unidad. El vocabulario que se va a aprender es el lado derecho. Están aquí, por ejemplo, Job Positions, todas esas posiciones de trabajo. Es las competencias, describe my job position and the activities that I perform every day at work. Where do you work? El departamento en el que yo trabajo. Yeah. Production department, development, human resources. Y aquí, ¿qué es lo que voy a yo poder hacer? Accomplish. I will be able to describe the different department and your workplace and what they do. Yeah. Y la última unidad, que es Address and Places, vamos a aprender acerca de prepositions of place, on, in, and at. ¿Ya? Y lo que voy a poder hacer es describe the location of my and other workplaces. ¿Ya? Eso es en parte de los contenidos. Y luego aquí está la gramática que vamos a aprender. Los verbs, singulars and plural, and question, and possessive pronouns. Vamos a aprender simple present possessive. Simple present WH questions with the prepositions. Y prepositions of place. There is quantifiers and adjective pronouns. Eso es en el área de la el área de gramática. Ok. Y aquí comienza el libro. ¿Ya? Ahí vamos a comenzar en el libro. Ok. Entonces, así vamos. Vamos a tomarnos un break. Voy a pasar lista. Nos vamos a tomar un break y de 10 minutos y regresamos en 10 minutos. Pero antes vamos a pasar lista. El que vaya ya pronunciando su nombre ya puede tomar el break, ¿ok? Entonces tenemos déjeme ver, just a second. Ana Adrián Dueñas García. Here. Brandon Adrián Dueñas García. ¿Puede decir here? Here. Here. Ok. Cristina Beatriz Rivera. Here. Thank you. Dennis Joshua. Dennis Joshua. No. Ok. Ese sería Dennis. Okay. Ok, y tenemos Edwin Alfredo Bonilla. Edwin, tampoco. Edwin. Hola, hola, discúlpeme, Lick, que estoy
trabajando y yo también me estoy escuchando por aquí. Dígame, no le escuché qué me preguntó. Estoy pasando lista. Está, ok. Presente. Ok. Edwin Esaú Galdames. Here, teacher. Thank you. Elizabeth del Carmen Vázquez Pérez. Here, teacher. Thank you. Jill Iván Mejíbal. Jill Iván. No. Okay. Pero es la que no le funciona el micrófono. Sí. Okay. ¿Y ahí está o no está? Es que yo no puedo, solo puedo ver tres cuando estoy pasando lista. Okay, después le arreglamos eso. Henry Alfredo Jaimes. Your teacher. Thank you. Jennifer Beatriz Mejía Cepeda. I'm here. Thank you. Jorge Alberto Laínez. Your teacher. Thank you. José Enrique Amaya. José. Luis Alejandro Guzmán. Here. Thank you. Manuel Eduardo Pérez Vargas. Here. Thank you. María Isabel Martínez. Here, teacher. Mario Germán. No. Ah, perdón, se me trabó. Estoy desde el teléfono, pero aquí estoy. Ok. Ok, very good. And Mayra Isabel Martínez. Ok. Oscar Andrés Hernández Mendoza. Here, teacher. Thank you. Víctor Alejandro Ávila. Here, teacher. Thank you. Vilma Lizette Campos. I'm here. Thank you. And Wilfredo. I'm here, teacher. Wilfredo Antonio Artiga. I'm here, teacher. Thank you. Okay, let's perdón, teacher. Mayra Isabel Recinos, no pude contestar, no pude abrir el micrófono. Okay. Good evening, teacher. Me escucha. Mayra, sí, dígame. Mayra Isabel Martínez. Es Mayra Isabel Recinos. Okay. Mayra Isabel Martínez de Sánchez. Recinos de Sánchez. Martínez le pusieron aquí. Teacher. Teacher, uh-huh. Es que mi nombre es María Isabel Martínez y han confundido con Mayra Isabel Recinos. Ok. Entonces tenemos Mayra Isabel, es el... Ok, entonces tenemos que arreglar esto con el departamento. Ya, porque si no le va a salir su certificado, le va a salir así como está aquí. Sí, y es Mayra Isabel Recinos. Uh-huh. Mayra Isabel Martínez Monjes, no. No, Recinos de Sánchez. Pero ella es, ¿verdad? Mayra Isabel Martínez Monjes, es la que tenemos que corregir, no. No, Mayra Isabel Recinos. Mayra Isabel Recinos de Sánchez es mi nombre, pero ahí me han puesto Martínez de Sánchez. Ok. Ok, Mayra Isabel Recinos de Sánchez. Sí, sí. Igual el correo está mal también, ahí lo veo que está mal. Sí, es meicesio387@gmail.com. Ese. No, es my, ajá, pero es my resi, no es ceci, es resi con R. R, resi, de, como de resinos. My resi. Y es 03, ajá, 0387. 87@gmail.com. Sí, yes.
Okay. Okay, sí, dígame. Teacher. Good evening. My name is José Amaya. Tenía problemas con el micrófono, por eso no le logré contestar a tiempo. ¿Quién? José Amaya. José Enrique Amaya. Sí, correcto, José Enrique Amaya. ¿Quién más? ¿Alguien más? Teacher, fíjese que yo no sé si yo tengo problemas de señal o quizás a veces se corta los audios por cuestiones de señal y no logramos responder a tiempo. No okay. sé si... Sí, lo mismo sí. me pasa a mí. Lo yo mismo creo, pero no sé si quizás también habría que ver si la señal de usted, teacher, uh-huh. porque a mí me dejó ahí como... Sí logré contestar a tiempo, pero se oye como entrecortado y ahí tenemos la duda si logramos contestar o no. Okay. Pero yo tengo toda mi señal llena y veo que tengo problemas, entonces no sé si quizás solo yo o alguien más pueda hacer que también haya monitoreado eso. Ajá. ¿Alguien solamente. Más? Yo lo escucho bien. Sí, ok. ¿Alguien que no está en la lista, que esté ahí y que no me pudo contestar? ¿No? Ok, entonces tomémonos 10 minutos de break y regresamos en 10 minutos, ¿ok? A las 9:20. Enjoy your break. Que disfruten su receso. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you, teacher.
Hello, how was your break? ¿Cómo estuvo su receso? Very good, very good. Very good. Too short, ¿verdad? Demasiado corto. Okay, very good. Entonces, vamos a comenzar. Ya establecimos las responsabilidades que tengo hoy para ustedes y lo que ustedes tienen para mí. Ya vimos lo de la asistencia, lo de la plataforma. Hoy vamos a empezar con la clase, no con el libro todavía, porque necesitamos ponernos a nivel todo, ¿verdad? Y ya tenemos nuestras cámaras encendidas. Y la primera pregunta que tengo para ustedes es, ¿quién se sabe las vocales? En inglés, ¿verdad? Yo, teacher. Ok. ¿Quién más se sabe las vocales? Yo. Mario, ¿quién más? Yo también, teacher. Ok, Vilma, ¿quién más? Me too. Ok, Jennifer, ¿quién más? Me too. Ok, Manuel también, ¿quién más? Yo, teacher. Ok, Edwin también, ¿quién más? Yo, teacher. Yo. Ah, ok, ¿quién más sabe las vocales? I know. Ok, Jorge Laínez también, very good. ¿Quién más sabe las vocales? Papá, ya lo voy a enviar. Igual, me lo juego. Edwin Bonilla también, ok, very good. ¿Alguien más? Esto parece que es una subasta. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Yeah. Ok, José Amaya. Yeah. ¿Alguien más se sabe las vocales? No. Yes, Gil Menjivar, no. No, ok. Ok, ahora vamos. La segunda pregunta es, ¿para qué usted aprendió las vocales? Dígame, Vilma. Bueno, yo aprendí porque son la base, ¿verdad? ¿De qué? ¿Base de qué? Para formar palabras, ¿verdad? Es como primer grado. Ok. ¿Verdad? Si no aprendíamos las vocales, pues no sabíamos escribir ni leer. Entonces... Ok, entonces usted aprendió las vocales para aprender a leer. Ok, very good. A leer y a escribir. Ajá, a leer y escribir. Ok, muy bien, excelente. La aprendió para leer y escribir. ¿Quién más? Jennifer, dígame. Bueno, la verdad es que en el español las vocales le dan sentido a la palabra, ¿verdad? Entonces en el inglés también le dan sentido a la pronunciación. Ok, entonces usted aprendió las vocales para tener una buena pronunciación. Así es. Ok, very good, ok. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Para qué aprendió las vocales? Participemos. Le voy a dar buenos puntos por participación. Dígame. Ok, bueno. Yo puedo decir si me las puedo, solo que así como que ordenadas directamente no, pero o sea, si me pregunta el abecedario, lo puedo también, así que así como que si me las puedo, pero como que tengo que sacarla, ¿verdad? Sí, primero. Ok. Pero la ciudadanía no lo puedo completo. ¿Y las vocales para qué las aprendió? Bueno, primeramente sé que es la base, pues, es como el inicio, ¿verdad? De toda pronunciación. Para pronunciar las palabras las aprendió. Correcto. Ok. Por ahí mencionaba una compañera que es como... la base también para empezar a tener como que la facilidad en los labios. Recuerdo okay. Eso de mi clase de bachillerato que me decían que era como que y ahí como que los labios se van soltando junto a la lengua. Ok. Para que no se le lengua la traba. Ok. Very good. Entonces, para pronunciación, ¿ok? ¿Alguien más que tenga para que aprender las vocales? Pues, en mi caso las aprendí porque me las enseñaron, más que todo. ¿Y no le dijeron para qué se las estaban enseñando? Para tener una mejor pronunciación. Ok, para pronunciar, ok. Very good. Okay. ¿Alguien más? Mayra, me estaba levantando la mano.
Hola. Sí, ¿para qué aprendió las vocales usted? Para dar una mejor pronunciación a las palabras. Oh, ok, para pronunciar mejor las palabras. Ok, y ok, entonces ya. Las aprendimos de acuerdo a ustedes, la aprendieron porque para poder pronunciar bien las palabras, ¿verdad? Para eso las aprendió. Ok, y las vocales, dice, alguien dijo ahí, Andrés dijo que eran A, ¿cuál es la otra? B. Las vocales, ¿verdad? Son cinco. A, E, I, O. Ok, entonces dice A, E, I, O, O, U. U, ok. Y me dijeron que las habíamos aprendido para pronunciar bien las palabras, ¿verdad? Yes. Entonces, vamos a hacer de caso de que el maestro le dijo, miren, niños, para aprender nosotros a hablar inglés correctamente, vamos a aprender las vocales. Y empezó y les digo, repitan, A, E, I, O, U, U, O, I, E, A, ¿ya? Y las aprendimos de revés a derecho, de para arriba para atrás, y salteadas, A, I, U, E, O, las aprendimos bien, ¿verdad? Y luego viene y nos pone, ok, vamos a practicar ahora las vocales en una palabra, vamos a ver. Y vienen, y los niños, ¿cómo me van a leer esa palabra? Apple. Ah. ¿Cómo? Apple. Ah, Apple. A-P. Ya me confundieron. Espéreme. En teoría debería decir Correcto. Yes. Deletreado, teacher. Yes. Tenemos un ganador. A-P. ¿Sí? Porque a nadie le enseñaron Apple. ¿A alguien le dijeron que era una A? ¿De dónde sacó usted A? Sí, dijeron que era A. Entonces ahí dice Apley y le ponen esta otra al niño y el niño dice, ¿qué dice ahí? Elephant. ¿Cómo es? ¿De dónde sacó E? Viene el niño y se frustra. Oh my goodness, teacher. Ahí dice elephant. No, teacher, ahí dice elephant. ¿Por qué dice el niño elephant? ¿Qué le enseñaron al niño? Que esa era una I. La otra era y usted me dijo que para eso había aprendido las vocales, para tener una buena pronunciación, ¿verdad? Entonces ahí tiene que decir elephant. ¿Ya? ¿Estamos bien? Ok. Y viene el niño y se frustró. De ahí en adelante el niño, no. El inglés, y llegó adulto, oiga lo que dice cuando ya está adulto. El inglés se escribe de una forma y se dice de otra. Es bien complicado ese inglés. Se frustró y así vive y llega y dice, no, yo, ay Dios mío, ese inglés, vea que yo he tenido 20 años, estaba queriendo aprender inglés, he tomado clases en la Academia Europea, en estas grandes academias, he pagado $80 por mes y no puedo aprender porque el inglés es bien difícil, se escribe de una forma y se escribe de otra y se dice de otra. Mire, teacher, aquí me dicen que esta es una Apple y me han dicho que esta es una A. Entonces ahí por lógica tiene que decir Apple. Entonces, ¿dónde está el problema? Vilma, ¿dónde está el problema aquí? En sí, el problema, teacher, yo rastreo de que cuando nos enseñan, no nos enseñan realmente el sentido de las vocales. O sea, de cómo emplear las vocales. Ok, hoy se lo voy a enseñar. Es que sí, si hacemos una remembranza, realmente no nos dijeron, mire, o sea, lo que usted ahorita nos está enseñando, no nos lo dijeron, ¿verdad? Ok. Simplemente pronunciamos y formamos palabras. Correcto. Pero ya las palabras nos dijeron, se pronuncian así, pero no nos dijeron por qué de la diferencia de una cosa y de la otra. Sí, Bonilla, dígame. Bien robótico, ¿verdad? Nos volvimos con el inglés. Dígame, Bonilla. Yo creo que, bueno, cuando a mí me enseñaron el abecedario, me lo enseñaban en básica, ¿va? Recuerdo. Uh-huh. En aquel entonces. Entonces, yo creo que para ese entonces el país no estaba muy
tenía como la enseñanza, así como si fuera el inglés, como si fuera la lengua materna, así en español. Que ahí sí podemos utilizar lo que son las vocales y el abecedario por completo, ¿va? Pero habían agarrado esa metodología en esta, en las escuelas y todo eso. Ya hoy grande que fui a unas como pequeño, un pequeño curso introductorio de inglés, me di cuenta de que el mismo profesor decía, no, usted, el abecedario no es necesario aprenderlo, ni las vocales, sino que tenemos que aprender a cómo pronunciarlas y en qué momento se va a pronunciar según la palabra o el contexto que estemos utilizando. Equivocado. Lo siento mucho, pero no. Hoy va a aprender que no. Va a aprender que no. Sí es necesario aprenderse las vocales, pero cada letra tiene un sonido y un nombre. Nosotros hablamos por sonido, no hablamos por nombre. Y si no, fíjese, aquí no decimos apple, ni decimos elephant, no decimos elephant. Ese sería el nombre. Los sonidos de las vocales son las que nosotros tenemos que aprender para que cuando escuchemos un norteamericano, nosotros entendemos lo que esa persona está diciendo, porque vamos a entender los sonidos. Ya de hoy en adelante, se terminó el tiempo que usted va a decir, no, yo no le entiendo a esta persona, porque hoy va a aprender usted qué es lo que necesitaba para poder entender el inglés. ¿Ok? Entonces, se me va a aprender esto para... Y, oiga, si usted no lo aprende esto, lo siento mucho, pero usted va a seguir lo mismo, diciendo que no entiende, que no entiende, que no entiende las películas, que no entiende el inglés, que no entiende el norteamericano. Sí le entiendo a mi compañero cuando él habla inglés, pero cuando un norteamericano habla no le entiendo. Si no se aprende esto, ¿ok? Ponga mucha atención. Vea, la A en inglés, usted la va a pronunciar como A. ¿Ok? Dígame si está difícil eso. ¿No? Ok. Entonces, la segunda vocal es la E. Usted la va a pronunciar como E. ¿Ya? La tercer vocal es la I. Usted la va a pronunciar como I. La cuarta vocal es la O y usted la va a pronunciar como A. Y la última vocal, que es la U, usted la va a pronunciar como A. Entonces, usted se va a aprender esto, va a practicar las vocales, el sonido de las vocales, usted va a ir a dormirse y después que usted termine su oración, va a hacer la oración de la vocal. Usted va a decir A, E, I, A, A. A, E, I, A, A. A, E, I, A, A. Y cuando usted despierta en la mañana, que da gracias a Dios porque se despertó, después de eso va a hacer la oración de las vocales. Va a decir A, E, I, A, A. A, E, I, A, A. Hasta que ese sonido usted lo tenga bien penetrado en su mente, ¿ok? Y va a empezar así. Va a decir A, apple. ¿Ya? La palabra para practicar va a ser A, apple. Ahí sí, vea. A, apple. Ahí tiene sentido. La A es una A. Ahora E. E va a decir elephant. ¿Ya? E. Elephant. ¿Ya? Elephant. La E es E. Elephant. La I. Vamos a ver. I. Iguana. Iguana. ¿Ya? I. Iguana. ¿Sí? La O. La O. Ma. There. Que le dije que era A, ¿verdad? Ma. Ma. There. ¿Sí? No es una mother. No vuelva a decir mother, porque mother no existe, ¿ya? El norteamericano le va a decir mother, mother, no mother, ¿ok? Y luego viene esta más controversial, que es la U. El sonido de ella es A, ¿sí? Fíjese. Y va a decir umbrella, a, umbrella, no umbrella, ni umbrella. Dice a, umbrella. Cuando usted tenga eso en su mente, usted ya va a poder leer estas palabras, vea. Esta, ya no va a decir plus, ¿cómo va a decir? Plus. 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 Ya no va a decir but, ¿cómo va a decir? But. 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 Yes, but. Ya no va a decir up, ¿usted va a decir? Up. Up. Ya ve qué fácil es el inglés.
El inglés es lo más fácil que hay, es más fácil que el español. Cuando usted empiece a aprender el inglés, en realidad la base del inglés te va a decir, my goodness, where have I been? ¿Dónde he estado? ¿Por qué todo esto no lo aprendí cuando empecé 10 o 15 años antes? Ahorita ya fuera fluent en English. Ya pudiera entender todo. Entonces, se va a aprender A, E, I, A, A. A, apple. E, elephant. E, iguana. A, mother. A, umbrella. ¿Sí? Cuando usted se tenga eso todo en su mente, ya, ya va a ser otro mundo para usted. Ah, teacher, permítame, teacher. Pero porque hay unas palabras que no se oyen esos sonidos. Ah, porque hay unas reglas. Vamos a aprender la primera regla. Ve, aquí, ¿cómo dice ahí? No dice name, ¿verdad? No dice name. Entonces, ¿de dónde sale ese name? De ahí. Ok. Vamos a ver. La regla dice que cuando una palabra en inglés termina en vocal E, solo vocal E, la E se elimina. Literalmente, ¿verdad? No así, literalmente, sino que en nuestra mente se elimina la E. Y escucho el sonido de la última consonante de esa palabra. ¿Cuál es la consonante? La M. Mm. Yes. Y la vocal que queda adquiere el nombre de la vocal. ¿Cuál es el nombre de esa vocal? Ese es el sonido. Ay. Yes. Entonces, ahí ¿cómo voy a leer yo esa palabra? Name. Very good. Name. ¿Ya vio? No es name. No es name, ¿verdad? Es name. Entonces, cuando usted diga my name, tengo que escuchar eso. Name. Si no lo escucho, no está bien pronunciado. My name is. Yes. My name is. Y aquí viene el sonido de la I, vea. Is. No dice ice. My name is Antonio. Yeah. My name is Antonio. Y de ahí viene que el inglés es lo más fácil que hay. Entonces, por eso es que a veces vamos a escuchar los nombres y los sonidos. A veces los sonidos, a veces los nombres, dependiendo de la regla, ¿sí? Entonces, esta es la regla que usted tiene que aprender. Cuando una palabra termina en vocal E, la vocal E se elimina y se escucha el sonido de la última consonante. Y la vocal que quedó adquiere el nombre de la vocal o un sonido largo. Ya tenemos esa regla. ¿Estamos bien? Ok. Si estamos bien, vamos a ver si aprendió. ¿Quién me puede leer esta palabra? Lake. Lake. ¿Se da cuenta qué fácil es? Lake. Aunque nunca haya visto esa palabra, yo ya la puedo leer porque la regla me enseña cómo leerla. Lake. Yes, lake. Yes. Entonces, vamos a ver. ¿Quién me puede leer esa palabra? Sí, Edwin. Like. Una consulta. Sí. Esta regla aplica en la palabra apple también. Apple, sí. Ajá. Ok. Ahora, ve que esta tiene vocal, consonante. Quiere decir que se aplica en esta, pero ya la E ya no se aplica. ¿Por qué? Porque ya hay consonantes en medio de ellas. Apple. ¿Sí? Apple. Entonces ahí se va a escuchar solo Apple. Apple. La L. Apple. ¿Yes? Apple. Uh-huh. Ahora, ¿quién me puede leer esta palabra? Sería mate. ¿Se da cuenta? Mate. Está fácil. Ya, solo me aprendo esa regla y yo ya puedo leer todas las palabras que tengan vocal, consonante, vocal. Todas las palabras. Yes. ¿Sí? Esta palabra. Yeah. ¿Cómo la leo yo? Mayra, Isabel. Mute. Mute. Yes. Mute. Mute.
Esa la leo mute. ¿Ya? Entonces, todas las palabras que tienen terminación de E vocal, le aplico esa regla si tiene consonante, vocal, consonante. ¿Estamos bien ahí? Acuérdense, nos estamos poniendo todo al mismo nivel. Todo esto, quiero que todos lo sepan. Ya después, cuando tengamos las lecturas, usted va a poder leer las palabras que le salgan ahí, que usted no sepa lo que quiere decir, usted las va a poder pronunciar bien. Y cuando alguien las diga, usted va a entender qué es lo que está diciendo esa persona. Ok, ahora vamos a ver la regla de las dos O. Cuando una palabra tiene dos O juntas, el sonido que voy a producir de esa es una U latina, ¿sí? Una U latina. Por ejemplo, ¿cómo leo yo esta palabra? Look. 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 Yeah. ¿Cómo leo yo esta palabra? Book. Yeah, book. Yes, very good. ¿Y esta palabra? Foot. Yes. Ajá. Foot. Yeah. Ahora vamos a ver reglas, excepciones a la regla. Hay tres excepciones a la regla. Esta es una excepción. Yeah. En esta, las dos no va a sonar como U, sino que va a sonar como O. Door. Door. Yes. Esa es una excepción. Esta. Floor. Floor es otra excepción. Floor. Yes. Uh-huh. Es otra excepción. Otra excepción es esta. Blood. Esa es blood. Se ve como blood. Esa es sangre. ¿Ya? Yeah. ¿De qué depende la excepción? Depende de si la palabra fue adherida al lenguaje inglés. Por ejemplo, esta. Esta es otra excepción. Esa es blood. Teacher. ¿Sí? Estos solamente son unos ejercicios, ¿verdad? Siempre vamos a ver todo paso por paso, todo eso, ¿verdad? ¿Esto es paso por paso? Ajá. ¿Esto es paso por paso? Te estoy enseñando. Okay. Te estoy enseñando la regla y las excepciones. Ya ya la veamos en las lecturas, ya te voy a decir, ¿te acuerdas de esta regla, de esta palabra? ¿Cómo produce esta palabra y por qué? Ahí es donde tú vas a aplicar la regla, ¿ya? Ah, ok, ok. Ok, ahora vamos a ver. Perdón. Sí, ¿no podría repetirme la regla de blood y flood? No, esas son excepciones. Son excepciones. Excepciones. Okay. De aquí para acá son excepciones a la regla de la doble O. Sí. Okay. ¿Por qué dijo de que son excepciones o en qué momento podemos saber que son excepciones? Son excepciones porque son palabras que han sido adoptadas a la lengua inglesa. Si es de la lengua inglesa, entonces se le va a aplicar la regla. Básicamente sería solamente de aprender esas palabras. Esas palabras. Y lo demás, de lo demás se le aplica la regla. ¿Sí? Okay. Entonces, la doble E suena como una I latina. ¿Ya? Entonces, si esa es verdad, ¿cómo leeríamos esta palabra? Yeah. ¿Cómo? Fit. Fit. Yeah, no fit, no. Fit. 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 Yes. ¿Y esta palabra? Meat. Meat. Yes. Meat. Yeah. ¿Y esta palabra? Teeth. Teeth. Yes. Teeth. Yes. Mm-hmm. Teeth. Entonces, la doble E suena como I. La doble O suena como U latina. Ya tenemos tres reglas. Finalización de la palabra E, se elimina, se oye la vocal, la consonante, sonido de la consonante y la vocal que quedó, se le da un sonido del nombre o largo. Cuando tenemos dos O juntas, se oye como U, la pronunciación es U, excepto las excepciones. Cuando tenemos dos I juntas. Pregunta, la última palabra sería tip o tip. Tip, ya voy a enseñar eso, esta TH, ya.
Este, ya lo voy a enseñar. Ok. Ok, entonces, y feet, meat, teeth. ¿Ya? Yeah. Ok. Ahora vamos a ver otra regla. Cuando tengo dos vocales juntas que no son iguales, ¿sí? Se le aplica la regla de la palabra de la E al final. En este caso, esta segunda vocal es muda y esta se le da el nombre, la vocal. Entonces, si yo tengo esto aquí, ¿cómo se leería esa palabra? Meat. Meat, yes. Que tiene el mismo sonido de esta, pero que quiere decir algo diferente. Este es carne. Meat es carne y meat es encontrarse con algo. Ahora vamos a ver. ¿Esta cómo la leeríamos? Sit. Sit. Yes. Ajá. ¿Esta? Meat. Sit. Yeah, very good. Excelente. Ya tenemos esa regla también. Ahora, ¿alguien sabe cómo se dice amarillo? Yellow, ok. Esto es lo que yo escuché. Yellow. ¿Es eso lo que me quieren decir? Yellow. Ok, entonces vamos a aprender. Esta, el sonido de ella, lo que voy a producir yo cuando vea esa letra en cualquier palabra, voy a producir el sonido de una I. Y latina, ¿sí? Yellow. Yeah, there we go, Victor. Ok, entonces quiere decir que cuando yo diga esto, se va a escuchar yellow. ¿Yeah? Yellow. Entonces, yo ya puedo decir esta palabra. Yesterday. Yesterday, no yesterday, ¿verdad? Yesterday. Como usted, yesterday. Pero yo le entiendo a Mayra cuando dice yesterday, pero cuando John viene y dice yesterday, no le entiendo. Porque él dice yesterday y Mayra dice yesterday. Entonces yo me acostumbré al yesterday, pero no entiendo el yesterday. ¿Y por qué? Porque la está pronunciando como se pronuncia correctamente. Y yesterday. ¿Ya? Entonces, yesterday. Por eso cuando digo how are you, no digo how are you. ¿Cuántos de ustedes han escuchado how are you? Yeah. ¿De dónde sale el you? Viene el norteamericano y dice you. ¿Qué es you? You. Si no me equivoco es you. You. Entonces, how are you? How are you? Yeah. No jaguar. Yes. Porque el jaguar es otro. Jaguar, yes. How are you? Yes. No es how are you, es how are you? How are you? Yes. How are you, teacher? How are you? Teacher? No, how are you, ¿verdad? How are you, no? No existe jaguar. A menos que. Yes. Ese es el jaguar. El otro sería how are you? How are you? How okay. Are you? Yes. How are you? You. You. ¿Estamos bien hasta ahí? How are you? En la parte yes. de you. Decía que la segunda you. Letra es muda, pero yo oigo la O no como O, sino que you. Como you. You. Uh-huh. You, como you. U. Entonces, you. Uh-huh. You, yes. Así se escucharía, you. Hay unos norteamericanos que dicen yo. Yo, hey yo, más que todos los morenitos le dicen yo, yeah. Pero la forma correcta es you, how are you, yeah. Ok, y está la otra que tenemos que aprender la pronunciación de la TH. Yeah. ¿Cómo vamos a hacer nosotros ese sonido de la TH? Vea, lo único que tiene que hacer es poner la punta de la lengua en medio de los dientes, así. Así. Es todo. ¿Ya? Esa es la pronunciación correcta de eso. Así. Entonces, cuando yo digo esto, se va a escuchar. Da. 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 ¿Ya? Da. No se va a escuchar da. Da. ¿Ya? Ni di.
Este tiene, esta tiene dos sonidos. Tiene el sonido da y tiene el sonido di. ¿De qué dependen los sonidos? Depende de la primera letra que tiene la palabra que le sigue. Por ejemplo, si la palabra que le sigue comienza con una vocal, en el caso de Apple, esta va a sonar di, pero se escribe así, ¿verdad? Di. Se va a decir di Apple. Siempre sacando la lengua. Di Apple. Apple. Yes. Y si empieza con un sonido de consonante, como por ejemplo banana, yes, va a decir da de banana. No de, jamás, no existe de. Es da banana. Di Apple. Yeah. Entonces tiene que sacar la lengua para decir da o di. De ahí que cuando usted dice thank, ¿ve? Thank, thank you. Usted dice thank you. Yeah. Thank you. No thank you, ¿verdad? Thank you. No. Thank you. Thank you. Thank you. Saca la lengua y dice thank you. Yes. Y esa es la posición correcta. Thank you. Entonces, the apple, usted practica the apple, the banana. The apple, the banana. The house, the car, the table, the home. Yes. Entonces, usted practica con the. ¿Ya? Y de ahí, cuando usted dice aquí, usted no va a decir mother, ya no va a decir mother, porque va a decir mother, ¿y qué es mother? ¿Ya? Mother. Tiene que decir, vea, mire, tiene que decir ma there. Ma. ¿Se fija? Ma there. Ma there. Porque ma tengo there. Una TH aquí, ¿ve? Tengo una TH y tengo la A y tengo la E, ¿ya? Entonces dice ma there. My mother, ¿yes? Yeah. No, my mother. Jamás, yeah. Mother, my mother. Entonces, todo esto usted lo tiene que practicar, practicar y practicar. A, E, I, A, A. U, look. E, feet. Meet. Yellow, yesterday. Are you? The apple. The banana. Name. ¿Sí? Book, foot, door, floor, blood, flood. ¿Sí? Todo eso tenemos que irlo practicando. ¿Para qué? Para tener una buena pronunciación. De aquí depende todo lo que viene de para allá. Estas son las bases que estamos aprendiendo, ¿ya? Y esto es lo que usted tiene que concentrarse para poder después aguantarme, porque vamos a leer bastante. Vamos a leer bastante, ¿ya? Entonces, eso es. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta hoy? ¿No? Todo silencio total, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Le gustó o no le gustó? Todo bien hasta ahorita. Hasta ahorita. Ok. Excelente. Les dije que iban a aprender inglés para enseñar, ¿verdad? Estoy haciendo maestros aquí. Ya ustedes ahorita van a ir a conquistar el mundo. ¡Ey! Eso no está bien. Mira, esto por esto no está bien. Esto, pero cobren. Cobren porque este es tiempo que les está costando. Teacher, solamente. Sí, dígame. Solamente yo tengo mi duda con respecto porque tuve una falla de señal. Este, okay. Con the apple y the banana. Ok. Allí me quedé en el, ¿por qué la diferencia? Ok. Y que tuve ahí una interferencia. No hay problema, no vea. The apple, se dice the porque la palabra que le sigue empieza con un sonido de vocal. Siempre que empieza con un sonido vocal, okay. Entonces se pronuncia de vocal. The. Ah, okay. Y si empieza con un sonido de consonante, se dice the, okay. The banana and the apple. Y para hacer el sonido la TH, tiene que sacar la lengua. The or the. ¿Ya? Yeah. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, de acuerdo. Ok, very good. Sí, gracias, teacher.
No, no, gracias a usted por la pregunta, porque tal vez otro tenía la misma inquietud. Ok, entonces, just a second. Sí. Vamos a tomar, vas a lista, Brandon, Adrián, Dueñas. Sí. Ok, Cristina Beatriz Rivera. Here. Thank you. Dennis Joshua. Is here or is I'm here? Oh, puede ser I'm here o here o over here. ¿Qué quieres decir? I am here. Ok, Dennis Joshua. No está, ok. Dennis se nos corrió. Okay. Se durmió. Edwin Alfredo Bonilla. Sí, se pasa. Perdón, cuando estuve, cuando dijo la indicación, no estuve, pero escucho que dicen here, ¿verdad? Here. Sí. Ok, here. Edwin. Exacto. Ok. Edwin Esaú Galdames. Here, teacher. Thank you. Elizabeth del Carmen. Your teacher. Thank you. Gil Yvonne Menjivar. Here. Thank you. Henry Alfredo Jaimes. Here, teacher. Thank you. Jennifer Beatriz Mejia. Right here. Thank you. Jorge Alberto Laínez. Here, teacher. Thank you. Jose Enrique Amaya. Here, teacher. Thank you. Luis Alejandro Guzmán. Here. Thank you. Manuel Eduardo Pérez. I'm here. Thank you. María Isabel. I'm here. Thank you. Mario Germán González. Here. Thank you. Mayra Isabel. Here, teacher. Ya envié, señora Recino, ¿verdad? Ya envié su request, ¿ok? Gracias. Muy, no hay problema. Aska Andrés. I'm here. Thank you, Victor Alejandro. Over here. Thank you, Vilma Lisette. Vilma. No está. Wilfredo Antonio. I am here, teacher. Okay. Okay, entonces solo tenemos. Tenemos una falta solamente. Ok. Y también les voy a decir que tienen 10 minutos a cada uno para después de la clase para aclarecer cualquier duda o algo que no haya quedado claro. Este día se va a quedar Brandon Adrián Dueñas. Un día para cada uno. ¿Okay? Mañana le toca a Cristina Beatriz y así sucesivamente. Ok. Los demás ya estamos despedidos. Hay que practicar bastante esas reglas. Hay que practicar las pronunciaciones, las vocales, más que todo, A, E, I, A, A, bien estudiadas esas pronunciaciones, las palabras, A, apple, E, elephant, I, iguana, A, mother, A, umbrella, ¿ya? Para que se les vayan quedando las reglas que aprendimos, la finalización de la letra E, y para que podamos ir nosotros creciendo poco a poco, ¿verdad? Mañana vamos a aprender otras cosas más interesantes, más divertidas, y después nos vamos de lleno ya a comenzar a trabajar en el libro, porque ya vamos a poder leer, ya vamos a poder reconocer las palabras, los sonidos y todo eso, ya van a ver que se van a sentir bien emocionados, oh my goodness, van a decir, ya puedo leer, ya, hey, qué bien, ya se me entiende, ya, wow. Y ya después, me voy a quedar sin trabajo porque ya cuando ustedes aprendan ya y que yo no voy a tener trabajo, ok, pero no hay problema, hay otras clases también, ya, yeah. Ok, very good. Entonces, I see you tomorrow, thank you for being in class, and I see you tomorrow at 8 p.m. ok, studying bastante, ok, bye bye. Have a good night. Gracias, teacher. Buenas noches a todos. Good night. Bye. Good night. Bye. Bye. Good night. Good night.
Brandon. Brandon Dueñas, ¿verdad? Lógico. Hello, Brandon. ¿Cómo te pareció la clase, Brandon? Very good. ¿Te pareció interesante? ¿Aprendiste algo? Dime, ¿qué aprendiste? La pronunciación de las palabras. Pero sí, una duda. Dígame. Con la clase, ¿verdad? Ajá. Estaba viendo yo que al parecer, si es solo la palabra, dijo al parecer como Apple, si fuera solo la palabra sin conjugarla en alguna oración, se tiene que decir solo Apple. Y en una oración sí se tiene que decir Apple. No. La cosa, el ejemplo fue que si nosotros aprendemos los nombres de las letras, entonces esos nombres de las letras no nos sirven a nosotros para poder leer una palabra, ¿sí? Sino que solo nos sirve para deletrear, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la palabra Apple que pusimos, ¿verdad? Si yo quiero deletrear esa palabra, entonces sí, yo tengo que decir los nombres de las letras, porque si digo los sonidos, nadie me va a entender. Imagínate que yo diga, ¿cómo se escribe Apple? A, pa, pa, l, e. Esos serían los sonidos, ¿verdad? Correcto. Pero no, usamos los nombres para poder deletrear. Entonces decimos A, P, P, L, E. Ahí sí, ¿ya? En el caso de Brandon, mira, Brandon, ¿ve? Dice Brandon. Pero cuando yo lo voy a deletear, no digo ba, ra, a, n, da, a, an. No digo así, sino que digo b, r, a, n, d, o, n. ¿Sí? Allí uso los nombres de las letras. Entonces, la pregunta que les iba a hacer después a Brandon es, entonces, si los nombres de las letras no me sirven para hablar, porque no sirven para hablar ni para entender, entonces, ¿para qué me sirvieron haberme aprendido el abecedario? Y ahí es donde iba a salir que sí sirven, pero para deletrear, sí. Okay. Solo para eso, para hablar tengo que aprenderme los sonidos de las letras, para hablar. Y vamos a aprendernos los sonidos de todas las letras del abecedario. Todos tienen sus sonidos, su propio sonido. Y vamos a ir aprendiéndolas poco a poco. Por ejemplo, mañana vamos a aprender los sonidos de las letras, las T, las S, y las vi, ¿ya? Vamos a aprender esos tres sonidos porque son bien importantes aprenderlos. Porque, vaya, por ejemplo, si yo digo I am very happy, ¿ya? En este caso, si yo no, esta palabra, esta letra, no sé la pronunciación correcta, aquí voy a decir esta, la voy a leer como very, very, ¿sí? Very, ¿ya? Y no, esta es very, ¿ya? ¿Oye la diferencia? Very es diferente de very. Very y very son dos palabras diferentes, ¿ya? Entonces, tenemos que aprender esa. Esta, por ejemplo, esta, ¿sí? Por ejemplo, digo, esta, si yo la leo aquí, diría student, ¿verdad? Student, ¿ya? Yeah. Y no, esa es, no existe la es, porque ella se llama es, pero su sonido es, ¿ya? Yeah. Entonces, para leer esa, tenía que decir student. No tiene que escuchar ninguna e aquí, ¿ya? Yeah. Sino que solo student, ¿ya? Yeah. Y esta... Claro, nada más como suena. Sí, yes. Tiene que escuchar, vamos a aprenderla que para pronunciarla tengo que hacer el sonido. Student. Correcto. Student, ¿ya? Y así todas las letras en el abecedario tienen su sonido, que lo vamos a ir aprendiendo poco a poco, ¿ya? Porque acuérdate que el aprendizaje es un proceso, ¿ya? Y en este proceso, por ejemplo, lo de hoy, tienen que estudiarlo porque ya mañana vamos a aprender otras cosas y el siguiente día otras cosas y todo
va, es base de lo que vas a ir aprendiendo. Si no aprendes lo de hoy, mañana ya se te va a hacer más difícil entender lo que hay que aprender mañana, porque ya vas chineando una clase y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, cuando tengas alguna duda, Brandon, alguna cosa que yo esté explicando y no te queda claro, no te quedes callado, levanta la mano rápido. Teacher, esto no lo entendí. Y yo con mucho gusto te lo voy a explicar otra vez. A mí me interesa que tú aprendas. No me interesa terminarme el libro porque hey, no vamos a salir, vamos a seguir lo mismo, vamos a seguir en el mismo tradicionalismo que terminamos libros, pasamos módulos y todo eso y seguimos igual, no hablamos inglés. Yo no quiero eso, yo quiero que si no terminamos el libro, pero al menos que hablemos algo de inglés, ¿ya? Que al menos podamos pronunciar my name is Antonio correctamente. Si eso, esa frase la pronunciamos correctamente, o que podamos contar del 1 al 10. Mañana vamos a aprender a contar del 1 al 10, ¿ya? Y te vas a dar cuenta, hey, yo nunca había oído eso, que del 1 al 10. Yo solo había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿ya? Muchos van a contar así y te vas a dar cuenta, oh my goodness, que hay bastante que aprender de los números. Hay mucha pronunciación que la estamos pronunciando mal, pero como nadie nos dice, mira, esto estás haciendo mal, entonces, nosotros nos hemos acostumbrado a eso, ¿ya? Porque hay muchos maestros que no les interesa que aprendas inglés. Les interesa que les esté dando dinero, ¿ya? ¿Ya? Entonces, eso, ahí vamos, Brandon. Espero que la clase te haya gustado y créeme que te va a seguir gustando más porque hay muchas cosas que aprender, muchas cosas que aprender. Y te vas a sentir bien al ir conquistando esas áreas que has tenido por muchos años que no te has dado cuenta porque es que no las habías conquistado. Esperamos que te guste, ¿ok? Ok, Brandon, entonces gracias por tu tiempo y te veo mañana. I see you tomorrow at 8 o'clock, ¿ok? Have a good night. Thank you. Okay, bye-bye. Good night.